El ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, aseguró que el gobierno nacional siente un profundo respeto hacia el empresariado que invierte en el país. Pero a que aquel que se quiera refugiar precisamente a través de la responsabilidad social que implica tener una empresa para atropellar a la gente, bueno, que sepan que no es así. Aquí hay unas leyes, aquí hay una constitución, aquí hay un poder judicial, aquí hay una defensoría del pueblo, aquí hay una fiscalía. Manifestó que a pesar de las intervenciones aplicadas por el gobierno a distintas redes de distribución de productos, continúan recibiendo inversionistas en la nación. No nos van a venir con ningún chantaje de ahuyentar inversiones, porque eso es falso. Nosotros estamos demostrando que las inversiones vienen profundamente a nuestro país y que incluso los inversionistas que están viniendo a nuestro país dicen que cómo es posible que alguna gente que se llamen empresarios, entre comillas empresarios, lo que están haciendo es burlándose del pueblo. El ministro indicó que el gobierno nacional pretende aprovecharse de la coyuntura económica por la cual atraviesa el país para desligarse por completo de la dependencia petrolera. Desde Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto.